un día más hemos querido conocer a una nueva cantinera del Alarde de San Marcial. Y esta vez estamos en Behovia, concretamente en el bar Dalton, para conocer a la cantinera de Behovia de 2016. Andrea Iturria, arratsaldeon. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Lo primero. Muy bien. Muy contenta. Bueno, ya eres cantinera. Has sido elegida cantinera del barrio. ¿Cómo te sientes? Muy sorprendida. Y muy feliz también. ¿Sorprendida por qué? ¿No te lo esperabas o qué? Para nada. No tenía ni idea de nada. ¿No sabes que estás presentada? ¿Qué va? Si me decían que no. Mis hermanos me decían que no y yo ahí, pues en casa de una amiga. O sea, ¿no estabas en casa? No, estaba en casa de una amiga. Bueno, vamos a remontarnos al día de la elección para que todo el mundo entienda muy bien cómo fue la situación. Elección de Behovia, ¿dónde te encontrabas tú exactamente? Yo estaba en casa de mi amiga. Estábamos esperando a ver quién salía en Meaca, a ver quién salía en Behovia y pues de repente me llamó un número que no conocía y pues lo cogí y era Ricardo, el capitán de Behovia. Y pues eso. ¿Y qué te dijo? Nada, hola, soy Ricardo, el capitán de Behovia, ¿quieres ser la cantinera de Behovia? Y yo, pues claro, vamos a casa. O sea, ¿y tú, los mandos fueron a tu casa y no había nadie o cómo fue? Sí, estaban mis padres, pero se iban a la cama ya. ¿Ellos tampoco sabían que estabas presentada? No sabía nadie, solo mis hermanos. ¿Y tus hermanos no hicieron nada, no te dijeron que estuvieses en casa, ni avisaron a tus padres tampoco? Sí, eso sí, me dijeron, Andrea, vete a las 9 a casa, tal, no sé qué, y pues yo no, yo me voy a casa de una amiga y... pues allí me quedé, no fui a casa. O sea, tus padres les pilló casi en pijama y para irse a la cama. Eso es, se iban ahí a dormir ya, hasta que llegaron ellos. Bueno, llegaste a casa, te encontraste con los mandos, ¿y cómo fue ese momento? ¿Qué pasó después? No estaban los mandos en casa. O sea, yo llegué a casa, no estaban, y entonces luego volvieron. Y pues aparecieron todos allí. No sé, fue una situación muy rara. ¿Y después qué hicisteis? ¿Lo celebrasteis? ¿Tú no te lo creías? ¿Cómo fue esa situación? Fue rara, ¿no? Sí, yo estaba paralizada, no sabía qué decir. Y nada, vinimos a Behovia y a celebrarlo. Y luego ya está, a Irún y listo. Bueno, listo no, ahí empieza todo, ¿no? Sí. Al día siguiente ya eres cantinera, lo empiezas a asimilar. ¿Qué es lo primero que haces en los momentos posteriores de ser elegida? Nada, no hice nada. Luego al día siguiente ya llamé a Consuelo, el traje y tal, pero nada, yo seguía alucinando. ¿Sigues alucinando ahora por lo que veo o ya estás más tranquila? No, sigo alucinando todavía. Hay muchas cosas que hacer, pero bien. Hay muchas cosas que hacer, pero me imagino que ya habrás hecho varias, ¿no? Tema trajes, hay cosas que hay que atar desde el principio para que no se queden para el último momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que ya tienes hecho? Ya tengo bastante hecho, como yo ahora ya tengo los exámenes y tal, pues ya lo dejé todo hecho desde un principio. ¿Y bien? Cuéntanos, ¿qué es lo que has hecho ya? Tengo el traje, las botas, los 3 vestidos, elegidos los moños, el maquillaje, todo. O sea que ya eres una alumna aventajada casi, ¿no? Sí, hay que dejarlo todo atado antes de empezar. ¿El traje de cantinera ya lo tenemos en casa? No, está todavía donde Consuelo, pero ya llamaré. O sea, te fuiste a hacer la prueba del traje, te probaste el vestido de cantinera. ¿Cómo te viste en ese momento cuando te miraste al espejo? Alucinada, es una pasada. Y ya si te pruebas el traje con las botas, más aún. Es alucinante. ¿Quién te acompañó en ese momento de la prueba del traje? Toda la familia. Pero mi madre, mi cuñada y mis amigas. Y luego otra vez, todas. ¿Y qué te decían cuando te vieron? Flipaban también, no se lo creían. Estamos todos todavía creyéndolo y asimilándolo. ¿Tú te lo vas a llegar a creer en algún momento? Porque estás todavía en la nube, todavía no has bajado de ella, ¿no? Espero creérmelo en algún momento. Ahora con esto. Bueno, ahora ya una entrevista, ya para que todo el mundo te conozca. La cantinera de Behovia, pues ya te van a poner cara y ya van a saber quién eres. Bueno, ¿y qué tal los días? Han pasado ya varios días desde la elección, ha pasado el alarde al día. ¿Cómo ha sido ese momento de primer contacto con la ciudad de Irún? Increíble. Además, todo el mundo te mira, te saluda, te da la enhorabuena. Es increíble. Todo el mundo te conoce. Es una pasada. ¿Cómo fue el día? ¿Lo pasasteis bien? ¿Qué función tuvisteis como cantineras este año en el alarde al día? Bueno, este día fuimos allí al corte de cinta, hicimos el recorrido y eso. Y luego nos fuimos con la charanga a la comida, no teníamos mesa y ahí nos quedamos. Pero nada, fue todo muy bien. Y ahí estuvimos con Paco y con el resto y todo muy bien.
¿Qué os ha dicho Paco? Que este año también es su primer año como general, estará igual de nervioso que vosotros porque al final también es su primera vez. ¿Qué consejos os da o qué os ha dicho? El primer día que lo conocimos nos dio un discurso increíble, nos dio un mogollón de consejos que lo vivamos desde el primer momento y increíble. Muy amable me pareció, muy muy bien. O sea, tenéis la suerte de estrenar general al final, ¿no? Sí, estamos súper contentas porque es una persona increíble, muy amable Paco. Bueno, la realidad ya ha pasado, nos adentramos ya en junio, ahora tienes exámenes, ¿cuándo acabas? ¿Cuándo vas a estar libre ya para empezar a disfrutar de verdad? Bueno, exámenes tengo bastante suerte, solo tengo dos exámenes y los tengo el 10 y el 13, así que ando bastante tranquila. O sea que el día 13 ya tendrás tiempo para empezar a disfrutar de todo. Ya estaré libre, ya empezaré a disfrutar más. Bueno, ya me has dicho que tienes preparado todos los vestidos, el traje de cantinera ya está casi a punto para llevártelo a la casa, el moño ya probado, el maquillaje ya probado, o sea, ya está todo hecho. ¿Las botas las has andado? No las he andado mucho, pero las tengo que andar, me insisten. Pero bueno, me van bastante cómodas, como están ya hechas, me van muy cómodas. Uh-huh. Ya tengo que ir a andar por el monte, por Irún, por todo. ¿Tienes miedo de las botas o te dan total confianza? No me dan miedo las botas, me dicen que son muy incómodas y tal, pero a mí me van bien y yo me siento cómoda en ellas, la verdad. Como todavía tienes tiempo, una vez que acabe los exámenes, para empezar a andar las botas. Sí. Nos adentraremos ya en junio, y irán pasando los días, llegarán los ensayos. ¿Qué días los tienes? El 20, 21 y 22, son bastante seguidos. ¿Y ya sabes quién te va a acompañar en esos días? Sí, mis hermanos y mi padre. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. ¿Y se van a pelear por a ver quién sale más o no? No, porque mi hermano, el mayor, es el teniente de la compañía, entonces va a ir todo el rato a mi lado. Eso es una suerte también. Sí, así puedo llevarlos a los tres. Sí, perfecto, para mí perfecto. Bueno, pasarán los ensayos y empezarán a llegar los días grandes. 28, 29, 30, son tres días muy importantes, pero tres días muy diferentes también. ¿Qué esperas con más ilusión de esos tres días? El día 30, sobre todo. Sí. No sé, el momento en el que llegue la compañía a buscarme y tal. Lo espero bastante. ¿Y del día 28 qué te han contado? Porque todas normalmente tienen mucho miedo, dicen que es muy diferente. Siempre nos encontramos con gente que le encanta o que no le termina de convencer ese día. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo sueles ver cada año? Sí, lo suelo ver cada año, pero me he encontrado con gente que no le gusta tanto ese día por la manera en la que se hace. Que vas tú sola, te miran mucho. Que al final es como que te sientes un poco desnuda, ¿no? Sin la compañía alrededor. Tú sola ahí, sí, yo también lo veo así, pero bueno, a lo mejor, me sorprendo. Bueno, sería muy bonito también, diferente, pero también emotivo y especial. Yo creo que sí, yo creo que lo viviremos igual todo al final. Ese momento al final es el primer día que te ves con la chapela, el maquillaje, vestido blanco, pues al final un día especial, ¿no? Sí, no lo veo. Ya es el primer día que te ves ahí como cantinera, digamos. Ya sabemos quién va a dar el discurso en el kiosco. Ahí estamos, creo que sí, en principio sí, estamos preparando y tal, pero creemos que ya hemos elegido quién lo lee. ¿Y el discurso ya está escrito todavía no? No, todavía no, estamos ahí con la lluvia de ideas, todavía no hemos pensado nada. Bueno, hay que hacer uno bonito, cada año hay que ir superándose y hacer mejores discursos, ¿no? Tenemos que hacer algo emotivo, pero es difícil. ¿Te vamos a ver a ti leer? Igual. A lo mejor, no lo tengo muy seguro. No estamos seguros todavía. Igual sí. Bueno, iré preguntando más a menudo a ver si alguna me lo chiva. Sí, todavía no tenemos muy claro, pero a lo mejor. Bueno, día de 29, el día de la revista, en el barrio, arropada por el barrio, toda la gente que sale a verte. Un día también bonito, especial. Sí, para mí desde fuera, visto desde fuera, me parece uno de los momentos más emotivos. Me gusta muy bien, el día 29. El día de la revista... Beovia es relativamente pronto. Después, ¿qué tenemos que hacer después de la revista? Ir a donde Consuelo, rápidamente a que te cosa la banda. Pero bueno, bien. Para dejarlo todo listo y preparado para el día 30. Siguiente. Para el día siguiente, sí. ¿Pronto a la cama o no? Bueno, lo intentaré. Para mí me cuesta mucho dormir si estoy nerviosa, así que intentaré calmarme, porque si no... Y si no, pues sin dormir. No, intentaré dormir, porque si no, mal. ¿Porque a qué hora tenemos que ir a la peluquería el día 30? Seguramente sobre las 3, 3 y media me han dicho. No sé yo lo que me digan, yo ando, a ver. Bueno, tú también tienes luego, después de la peluquería, ya después de estar preparada, tienes un caminito hasta llegar hasta el centro,
para ir asentándote a la compañía, ver amanecer. ¿Has solido ver ese camino o siempre estás ya esperando en el centro para coger sitio en la arrancada? No, la verdad es que nunca lo he visto porque siempre he solido ir a ver la diana. No, yo no tengo ese problema de sitio, pero he cogido siempre para ver la diana y nunca lo he visto, pero me han dicho que es muy bonito, que es muy, muy bonito. Así que... ¿Te sorprenderá? Esperemos, esperemos. Del día 30, ¿algún sitio en el que tú estés acostumbrada a ver el alarde, que digas, pues me gusta este momento o espero este momento con más ilusión por alguna cosa, o crees que habrá sitios que te sorprendan? ¿Qué esperas del día de San Marcial? ¿Qué te han contado? Yo siempre lo he visto en la arrancada y a mí es un momento que me emociona un montón visto desde fuera, pero me han dicho que todos los momentos van a ser muy especiales, que nos vamos a sorprender un montón, nos han dicho, de sitios que no esperábamos que nos van a sorprender, así que ya veremos. ¿Y eres llorona? Un poco. ¿Te vamos a ver llorar? Posiblemente, espero que no. Porque hay gente que le da por llorar o gente que le da por darle ataques de risa, de nerviosismo, no sé de cuál eres tú. Esperemos que un poco de todo, no solo llorar. No solo llorar, también hay que reír de felicidad. Hay que reír, eso pienso yo. Bueno, y después acabaremos el día 30 con la bajada de la calle Mayor. ¿También lo sueles ver en la bajada de la calle Mayor o no? No, la verdad es que nunca he visto la bajada de la calle Mayor. No la he visto nunca. Espero verla alguna vez. Vamos a grabar este momento porque creo que es de las únicas que no ve la bajada de la calle Mayor. No, siempre he visto la bajada a la iglesia y nunca me ha dado por ir allí a ver la bajada. O sea que entonces es una sorpresa total, porque este año será algo que te sorprenda, ¿no? Algo que vas a conocer por primera vez y siendo cantinera. Eso me dicen, así que... Quizás a partir de ahora cambies de sitio a lo mejor en la tarde por la tarde, quién sabe. Un poco difícil lo veo, ir allí tan temprano. Hay que comer. Bueno, hay que comer bien para tener fuerza, no desmayarnos ni cosas de estas. ¿Qué esperas del día 30? ¿Qué ilusión tienes? O ¿qué es lo que pides para esos días? Vivir cada momento y recordarlo, sobre todo recordarlo. Sería una pena si no. Así que espero recordarlo. Tienes que exprimir cada momento, estar concentrada, de grabar en la retina todas las cosas que veas, porque al final pasan tantas cosas. Pasa una vez, ¿no? Y es un día y pasan tantas cosas en un día que tienes que tener los ojos bien abiertos para que no se te escape ni una y puedas grabarlo todo y recordarlo, ¿no? Eso espero. Qué ganas ya. Pues a empezar a descansar de los exámenes, que tengas suerte en los exámenes, descansar y coger fuerza para esos días. Y de parte de Chingui Online y de parte de Endania te regalamos esta rosa para que lo disfrutes mucho. Muchas gracias. Que disfrutes mucho de estos San Marciales, que son únicos, que es tu momento y que nadie te quite la sonrisa ni la ilusión por nada. Y que lo disfrutes mucho. Pues muchas gracias. Qué ricasco. Bye.